Aquí estamos en el barrio de la lucha, al igual que los últimos años trabajando con la comunidad, escuchando los problemas de la comunidad, entregándoles propuestas a los vecinos de la comunidad. Y de aquí a la lucha nosotros garantizamos que el próximo martes, 15 de julio, el municipio de Sucre va a tener una sola candidatura unitaria, una candidatura que surja del apoyo popular que se refleja en las encuestas. Primero Justicia, al igual que hemos hecho en todo el país, respetamos el acuerdo unitario, respetamos la metodología de las encuestas y estamos esperando quién gana estas encuestas, que estamos convencidos que el trabajo que se ha hecho todos estos años va a tener sus frutos para a partir del próximo martes construir una propuesta unitaria y a partir del 23 de noviembre cambiar el municipio de Sucre para convertirlo en el mejor municipio de Venezuela. Con optimismo y con seguridad le garantizamos que el próximo martes 15 de julio aquí en el municipio de Sucre, en la parroquia de Lorenzo Martínez y en todo Petare, vamos a tener un solo candidatura unitaria que va a reflejar el cambio contra la continuidad. Y los que quieren continuidad tienen su candidato, que es Jesse Chacón. Los que quieren un municipio mejor, más limpio, mejor organizado, con mayor seguridad, tienen su candidato, que es Carlos Ocarina. Eso.